Hemos tenido que cambiar nuestra forma de ser porque en nuestro país existe un doble poder, un poder que está tácito, producto de la violencia, que nos obliga también a los periodistas a cambiar nuestra forma de trabajar. Creemos que es necesario también impulsar nuevamente un mecanismo de protección social para los periodistas, no solamente en el tema de salud, sino también en el tema de pensiones o elementos que tengan que ver con el desarrollo mero de la profesionalidad para las personas jóvenes y también para las personas que ya estamos llegando, saliendo de la segunda y entrando a la tercera. Un ataque en una cuenta para desacreditar a personas. Pero acompañar a Cristian en la denuncia, hay que tenerle mucho cuidado, que son las presiones políticas contra la prensa. Grandes vertientes y que sucede en cualquier parte. Hay periodismo, empresa periodística. Entonces nosotros consignamos aquí que nosotros decimos es constitucionalmente, es correcto. O sea, no, él lo que rige es que para eso hay medios de distinta tendencia política. Es una de las formas más escondidas de acuerdo con las ideas de quienes resulten afectados. ¿Por qué? Porque lo que intenta es decir...